La última audiencia que se llevó a cabo el día jueves no fue en buenos términos. Nos hemos sentido completamente agraviados, nos hemos sentido mal. La institución en sí, la institución, el programa Relaciones Laborales, no fue bien tratado. Estamos para consensuar y no se llegó a ningún acuerdo al respecto. Con decirles más, la UTA se retiró del recinto sin firmar el acta, que no quiere para nada decir que convalida lo que el doctor o la empresa, el doctor Estrada o la empresa haya dicho al respecto. Por eso tomamos la determinación, el programa tomó la determinación ayer de archivar el expediente. No quiere decir con esto que los trabajadores están sin ningún amparo. Los trabajadores pueden venir todos, todos, si se sienten agraviados a este programa de relaciones laborales. Estamos hablando con las autoridades del gremio para ver qué modalidad adoptamos en el futuro. Pero el programa quiere dejar esto en claro, no va a permitir un agravio más ni de la empresa Transpuntano, SAPEN, ni de la UTA. Son varios puntos, son 15, 16, 17 puntos de reclamo entre condiciones de trabajo y tema salarial. El punto más picante que quedaba para tratar es justamente el mal estado de las unidades, ¿no? Que eso perjudica directamente a los trabajadores, o indirectamente a los trabajadores, pero directamente al usuario de la fuente de trabajo. La UTA puede seguir haciendo todos los reclamos que necesite, pero en otros términos. Entonces, el expediente que teníamos con Transpuntano de acuerdo a la resolución queda archivado. Ahora, la UTA ha quedado en presentar un nuevo reclamo en donde vamos a tratar los puntos, sobre todo aquellos que a ellos les parece más urgente, como es el mal estado de las unidades, y los vamos a tratar, pero lo que nosotros queremos dejar en claro con UTA es que los términos de las audiencias sean términos de conciliación, o sea, de poder ponernos de acuerdo y dialogar, sin agresiones, sin agresiones.